Antes de comenzar este video, no olvides suscribirte a este canal, seguirnos por todas las redes sociales, tanto Facebook como Twitter e Instagram. Recuerda que también si quieres salir saludado solamente tienes que entrar en un video y comentar con el hashtag salúdame para que posiblemente salga saludado en un futuro video. Así que ya aclarado esto, comencemos. Hola, ¿cómo están, fanáticos del Dragon Ball? Bienvenidos, yo soy Víctor y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y bueno, pues el día de hoy, después de unas cuantas semanas, regresamos con otra video reacción. Estamos aquí en una video reacción, ya saben, del juego que, bueno, pues anteriormente estuvimos hablando de un juego llamado Dragon Ball Infernal Blood, que pues fue anunciado, compartido por Bladder y está siendo creado por el usuario Arthur Mugen. Y bueno, pues vamos a comenzar hoy a hacer esta video reacción de, puede ser posiblemente un primer anuncio del juego, teaser trailer. Y bueno, pues vamos a hacer la video reacción porque, bueno, estoy hablando con el creador. Para los que vieron el video anterior sobre su juego en los comentarios, está pues un seguido de comentarios en el cual estuvimos pues practicando de que íbamos a hablar en secreto, pues más que todo en privado, para hablar algunas cositas del juego, ¿no? Y pues ya con su permiso, más contenido se puede traer al canal, si pues el creador me lo permite, claro, con todo debido respeto, ¿no? Pues todo que sea pues aprobado por él para poder traer al canal alguna cosa que quiere que le comparte a través de mi canal de YouTube y hacérselo saber a ustedes. Pero bueno, hoy vamos a reaccionar al teaser trailer, que puede ser uno de los primeros, porque no sé si esto contendrá varios teaser trailers. Y bueno, vamos a comenzar hoy a analizarlo. Bueno, vamos a comenzar una video reacción, pantalla completa. 3, 2, 1, ya. Dragon Ball Infernus Black. Okay. Wow. Lord the Powerful Warrior. Goku y Vegeta Super Saiyan Blue. Dot Hot Two Goods. Oh my god. Sage Eliminator. Oh my god. ¿Preparado? Oh my god. Wow. Para ser un solo desarrollador independiente, está muy bien hecho para comenzar, ¿no? Para dar a presentar una obra maestra que puede terminar siendo una obra de arte. Es totalmente increíble. O sea, yo voy a irme de aquí y le voy a dar su like porque se lo merece. Y si no has visto el vídeo, abajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace de su canal, tanto como del vídeo y de su canal de YouTube. Ya saben, vayan acá, apóyenlo. Voy a poner un comentario aquí, güey. Yo en realidad suelo premiar a estos desarrolladores porque en realidad son increíbles. Yo no sé hacer ni esto, güey. Antes yo estaba más dedicado al Mugen, a desarrollar personajes, a todo eso, y me gustaba. O sea, conllevaba un trabajo. Me sentía un verdadero desarrollador de videojuegos, aunque no fuera con un motor gráfico avanzado, pero me sentía por lo menos un desarrollador de videojuegos. Y este chico, al hacer todo él, porque me mostró unas cosas aquí. Aquí te voy a mostrar una cosa que seguramente lo va a dejar con más ansia de esperar este juego, porque muchos dirán, ok, es un Mugen, o sea, ¿qué hay de especial? O sea, nada más pones personajes, listo, lucha. Pues no, güey, no mames. Voy a mostrarle una cosa que lo va a dejar pensando. Va a haber más, ahí va a haber mucho más. Y está viendo la continuación. Como pueden ver, esta imagen que está presenciando ahora es lo que podría ser un modo historia para este juego. Y la verdad creo que se la va a curar mucho. Yo en realidad también, cuando era desarrollador, a mí se me hacía muy complicado hacer modo historia, pero este chico se ve que está destacándose en lo que está haciendo. Un buen trabajo, como ya lo dije, al ser una persona independiente, a no tener un desarrollador, un equipo como lo es Bladder, que tiene su equipo de Span Entertainment. Al ser una persona independiente, pues él pues está poniendo empeño a su trabajo. Y bueno, en realidad, ya con esto me despido. Espero ver más actualizaciones, quizás otro tráiler, otros anuncios, otras cosas que pueda traer al canal. Y como ya lo dije, con su permiso, con su aprobación. Y bueno, nos vemos hasta un próximo video. Un saludo para este chico. Bye.
los quiero.